¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saluditos. Bienvenidos, amigos, a un stream más de Fede el Obo. Cómo están, chicos? Que ya empiece, dice por acá. ¿Cómo están, muchachos? Saluditos, Dani. Ángel, ¿cómo estás? Ahorita es normal que no me vean. Ahorita estoy saludando a la gente. Manuel, ¿cómo estás? Ya entendí, dice, hay que imaginarse el Fede jugando. Así es, nene. ¿Cómo están, amigos? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? A ver, díganme si me escuchan perfectamente. Díganme si todo bien. Saluditos, Jorge Eric. Saluditos. Ay, güey, pasan en chinga. Saluditos, Ramón Pérez. Víctor Aldair Valdés. Derek Alejandro. Saluditos, Kuro Garazu. Saluditos, Link Neri. Elvis Isaí López. Saluditos. Recuerden que si ya lo están viendo resubido, por ahí debe de estar viendo el comentario en la parte de acá abajo, donde un güey pone el directo empieza en y ya les va a dejar el minuto en específico. Pero bueno, mientras estamos en vivo, saludo a la gente bonita, gente chula que anda por acá. Oscar Ruiz, Said Osvaldo, saluditos Diego Ore, Manuel Alejandro, Luis Balcazar, Héctor Manuel Torres, Liso, saluditos Leonard, Eric Stark, Shiderman, ¿cómo estás? Diego DiCaprio, Carl Nat, Gato Asombro, Anthony Blandón. El día de hoy, amigos, vamos a jugar este juegazo épico, súper clásico, llamado Sunset Riders. Estamos capturando directamente desde una maquinita, desde un arcade con botoncitos y todo. De hecho, aquí van a tener la camarita enfocando a los botoncitos y la madre. Muy bonito que está saliendo muy psíquico. Entonces, sí, estoy checando a ver si por ahí hay alguno que otro pendiente. Ok, todo bien, todo debe estar bien. Sí, creo que ya no hay ningún tema técnico. Pero bueno, saluditos César Trinidad, saluditos un random. A ver, coménteme en la parte de acá abajito los comentarios. Claro que sí, totalmente en vivo. ¿Qué edad tenían cuando ustedes jugaron por primera vez el Sunset Rider? Federacade, dicen por acá. Dice, nunca lo he jugado. ¿De qué va? De unos vaqueritos que dicen un día, voy a balacear pinches criminales. Y mocos, salen a las calles con pura pistola, güey. Y salgo yo. Hay un personaje que se llama Cormano, pero dentro de todo el Fedeverso, pues es Fede Lobo, güey. Ahorita lo van a ver. Ok, vamos a jugarle, amigos. Ya llegó bastante gente, vamos a darle. El juego no es tan largo, de hecho, así que totalmente en vivo, totalmente en directo. Miren, voy a hacer este pedo más dramático para que puedan ver la intro y todo. Sí, ya se apagó, ya se prendió. Y ahí está. ¡Mocos! Hace años no veía ese anuncio, güey. Déjenme checar si los niveles de audio están bien. Dispara, hijo, dispara. Oh.
Ok, a ver, confírmenme que todo está bien, amigos. Audio, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Si pongo esto. Va. Qué rico que va a ser, dice Freca. Uf, es cine. Está bien, dice, está bien, está bien. Cualquier cosita, avíseme, ¿ok? Le voy a meter unos 10 créditos. Mira, aquí se va a ver mi nariz. ¡Oh, mames! ¡Suena bien chingón! A ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver, otra vez. ¡Hijo de su madre, güey! Vamos a darle a este pinche juegazo, güey. Voy a elegir a Cormano, güey. Este es el Red Dead Redemption Orígenes. Neta, por Dios, güey. Ok. Este juego tuvo varios ports, amigos. Ustedes tal vez lo conocieron en Super Nintendo. ¿En dónde más? En Sega Genesis, de hecho, también tuvo su port. Ahorita hay un port para PlayStation 4, me parece. Xbox One. Xbox Series. PlayStation 5 también. Bueno, Play 5 no me creen mucho. Y también para Nintendo Switch. Busquen en la tienda online de Nintendo Switch. Sunset Riders y ya debe estar por ahí. Entonces, si les interesa, no tiene que comprarse la maquinita. Yo estoy jugando aquí porque soy mamador. Todos escogen al Cormano, dice. Pues yo lo escojo porque yo soy yo, güey. Yo lo jugué para Super Nintendo, dice. Sí, claro, claro. Y muchos lo conocimos en Super Nintendo. Yo también lo conocí en Super Nintendo. De hecho, no lo jugué tanto en maquinita, güey. Ok. Es por abajo, vámonos. En este juego voy a manquear macizo, gente. Ya por ahí del segundo o tercer nivel ya empiezo a darlas. Recuerden, amigos, en la parte de la descripción tenemos más live streams retro. Jugamos Tumble Pop desde maquinita igual. Y también jugamos Metal Slug 1, 2 y 3. Estoy consiguiendo el Metal Slug 4, el 5. Y tengo dudas si el 6 también está para maquinita, El 6 yo ya lo conocí en consola, güey. El 6 yo ya lo conocí en consola. Dice por acá, ahora la historia de Bloodborne. Sí, señor. Sí, señor, pero por ahora. Algún día haré la historia en un video de Bloodborne. Pero por ahora, estoy muy ocupado. Estoy teniendo mal... ¡Ah, pendejo! Por poquito me chingue el pinche barril de él. Eso, chingada, eso. Sí me acuerdo, güey. En la Super Nintendo se jugaba prácticamente igual, pero tenía detalles diferentes, por ejemplo. Ahorita en el segundo nivel, vamos a ver. ¡Yeah! ¡Así es! ¡Viva México! Ahí es México, ¿no? ¡Cámara! Sí, tenía ciertos detalles. Por ejemplo, no salían las morritas en el cabaret. En el table, no salían las morritas. ¡Ay, güey! ¡Cuidado! Casi me chiquen. No salía alcohol, por ejemplo. Sí, estaba censurado el juego en Super Nintendo. Pero igual era un gran port. Si gustan, también lo jugamos en Super Nintendo, Nada más que en Super Nintendo sí estaba cabrón de acabarlo. Porque nada más te daban 5 continues. Nada más te daban 5 oportunidades. Y sí estaba perro el juego. Pues ahorita van a ver cuántas créditos va a usar, güey. ¡Mocos, el pinche! Está cabrón México, güey. Está cabrón Sonora ahorita.
Hijo de su pinche madre. Ya ven, les dije que ya las iba a empezar a dar aquí. Dije, a ver si dura la, si dura la segunda misión. Pero no. ¡Oh! ¡Hijo de perro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Cámara, ayúdenme! ¿Qué se quedan viendo? ¡Reten! Digo, pongan su varo también. Déjenme concentro. Para no perder más, wey. Porque en el de Metal Slug ya quedé mal, güey. Y de repente escucha. ¡Oh! 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 Y así fue como Fede Lobo Vaquero se chingó al narco. Me dijo en inglés, oh, tu mamá en tanga. Así, güey, así dijo, neta, güey. Y... Please continue. ¡Ay, pedo! Yo les dije que iba a ser manco, ¿eh? Yo les advertí, gente. Eso. Preguntan por acá, ¿conoces a Pepe el Mago? Sí, señor. Bonus Stage, ese está cabrón, ese está perro. A ver, venga. Grande Fede Lobo salvando a Sudamérica, dice. ¡Oh! Aquí, según yo, son 50 güeyes. Nunca he logrado chingarme a los 50 güeyes. Y maquinita, está complicado. Está un poquito más complicado, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Porque ya mamó. Hija de perra. Hijo de perra, el stream. You got me. Ahorita se chingan los 50, dice. Claro que sí, aquí tenemos a Con Humano. Miren, por ejemplo, ¡contra el table! Ah, no. Bueno, eso, por ejemplo, no salía en Super Nintendo. Me parece que la morrita tirando granadas tampoco salía, güey. Esa era Jenny Rivera, ¿no? Güey. ¡Huevos, huevos! ¡Ahora sí vamos al table! Muchas gracias, mami. Sí te puedo decir mami, ¿no? Adiós, princesa, yo te voy a sacar de chambear algún día. Pero por el momento, permíteme. Estoy derrotando al pinche sistema. Mira, voy a chocar con esa madre. ¡Le pegó en los pinches chivos! Así es, también. También el crimen puede ser muy gracioso. Pero no, hermano. La lucha contra el pinche crimen no es graciosa. ¡Ah, table otra vez! ¡A table! Así es. No importa cuánto crimen haya, también hay tiempo para las cariñosas. Ah, chingue su madre. Toma. Toma, perro. Ah, mira, si le dejaba escuchado. Era automático el destino. ¡A huevo! ¡Otra vez, table! Muchas gracias, nena. Y recuerda, a tu chamaquito yo lo voy a llevar a estudiar, no te preocupes. Yo me voy a encargar de tu chamaco, amiga.
chingada. Y de repente escucha: Mommy, soy tu vaquero. Ay, güey, cuidado. Primero, chica, atentado a estos güeyes porque van a estar probando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y? ¡Eso! ¡Me lo chingué! Me and Heap Big Trouble. What, me and Big, Big Trouble. En español ese güey dijo: ¡Ay, me balacearon! Así dijo, neta, por Dios, güey. Yo soy inglés de vaqueros. You all right, man? ¿Estás bien, nena? ¡Ah! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro están los narcos! Ok, nena. No te preocupes, yo te voy a salvar. Y después, si Dios quiere, y con tu consentimiento, vamos a ligarnos. Así le dijo, por Dios, güey. Esta pinche rola como me encanta, güey. ¡Chíguen a su madre! ¿Cómo que están molestando a las morritas, güey? En efecto, es gaming. Muchas gracias, mami. Eso. Eso. ¡Vivas mamitas! ¡Órale! ¡Qué viejota! ¡Eso, amiga! ¡A huevo! ¿Cómo te llamas, muñecota? ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto, no te saques el novio! Te voy a decir un secreto. Una gran recompensa está siendo ofrecida por Richard Rose. Sean muy cuidadosos. Siempre tiene a 3 guardaespaldas con él. Muchas gracias, nena. Vamos por Richard Rose. Y así fue como Fede Lobo del pasado conoció el Mamitas. Fin. Su música estaba bien chingona, ¿no? Próximamente, amigos, algún día les gustaría que armáramos live stream reto igual de maquinita con el señor Chris Cross. Estoy tratando de conseguir Snow Bros. Se ha complicado por algunas cosas. Ay, güey, güey. Se ha complicado por algunas cosas. Pero sí o sí se va a hacer el stream de Snow Bros. Con Chris Martel, ¿ok? Pero si les gustaría o no. ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Ah! No me acordaba los pinches postes esos. ¡Ten cuidado, hermano! ¡Tú también! Cuidado, cuidado, cuidado. Eso, ahí está. Pero recuerden. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí tenemos al pinche Capitán América Vaquero, cabrón. Cuidado, güey, ten cuidado, güey, ten cuidado. Hijo de tu pinche madre. ¿Cómo era este, güey? Ya no me acuerdo. Según yo era escucharte. No, güey, no, ojalá. Ok, vente para acá, güey, ven. Vamos a hablar aquí. No, güey, no era agacharse. ¿Cómo era este, güey? Este güey lo trabábamos de alguna forma que ya no me acuerdo. Este güey en Super Nintendo lo trabamos, gente, pero ya no me acuerdo, güey. Ok, lo voy a dar en sus, cuando salta el güey. Nomás no hay que dejar que dé el electricazo. Ya va a caer el güey.
Nene, el silatigazos, güey, ni silatigazos así de pistola. ¡Quédate quieto! ¿Qué no ves que te voy a matar? Híjole. ¡Eso! Adiós, amigo. No, ma, ¿qué estás haciendo, güey? Y me regaló su sombrerito, güey. Hombre de honor, hombre de honor, güey. Dice por acá, jugar Contra en un arcade sería lo máximo. Sí, porque Contra muchos lo conocimos en Nintendo. Pero el Contra, el Contra original era de arcade, güey. Por ahí dijeron que era en círculo este circuito, pero no, ¿eh? Estoy viendo que están saliendo un poquito en desorden. Ya estoy haciendo viscos, güey. ¡Y se me escapó el de arriba! ¡Y! ¡Oh, no! ¡Pinche mancote! Dice, Cormano era el único personaje que cambiaba de sombrero. Sí, porque era el único que traía sombrerito puesto, ¿no? Los demás sí traían... Ah, nada, no, man. Ya por andar... Hablando del... pinche sombrero de Cormano, güey. Sí. Era el único que traía el sombrerito puesto, según yo. Sí, lo que pasa es que yo soy muy gamer. Ok. Se me olvidaba que esas madres bajaban. Ya, güey, aquí ya las empiezo a dar. Si más o menos me vieron jugar 2-3 decentes los... En los niveles pasados, amigos, aquí sí, ve, y aquí ya estoy hecho mierda, güey. Es que de morro nunca llegué tan lejos, la neta. Ya, te estás chingando. ¡Y! ¡Oh, oh! Tranquilo, hermano, tranquilo, estás en mis manos. Y si no tengo un chingo de créditos, no hay pedo. Tengo 9, ahí ya dice. Vámonos para abajo. Vamos a encontrar con uno de los guardaespaldas de... De Axel Rose se llamaba, ¿no? O de Candy Crush, ¿cómo se llama? Ahí luego voy por esos. Me da miedo saltar ahí, güey. Va. Ok. ¡Mocos! El cementerio de mascotas, güey. Me ready for powwow. ¡Sí, perro! ¡No mames! Este güey es ¡Es mala salvatrucha, cabrón! ¡Hijo de perro! Me aplico la de guárdame este fierro, güey. ¡Ah, me joda! ¡Ya, güey! ¡Bájale de huevos! ¿Recuerdas cuando Sunset Riders también se podía jugar de 4, güey? Digo, no tengo una maquinita de 4 palanquitas, pero estaría mamoncísimo jugar de 4, güey. Espérate, güey, ya. No mames, nomás. Menos como pendejos dando los dos maromas, güey. Venga. Sí se puede. Venga. ¡Ayúdame, por favor! ¿Cuántos créditos llevo, güey? Por favor, no le dispares a mi hermano. Solamente estaba siguiendo órdenes. Ok, nena. No le vamos a disparar. Y ya se... Se guarda su pistola el Cormán. ¡Muy bien! ¡Ah!
Ya no me acordaba de este nivel, güey. La frontera ahorita está pesada, cabrón. El pinche tráfico está perro. Uno más dispara así, güey. Eso. ¡Y! Espérame, espérame, perro. Hijo de... Bueno, se fue también, a huevo. ¡Préstame 5 varos, hijo! ¡Rápido, ve a cambiar! ¡Ve a cambiar, primo! ¡Ve a cambiar allá con la señora! Dile que estos 2 pesos te los cambie por fichas. ¡Córrele, güey! Ya se me va a acabar el varo. ¡Oh! ¡No mames este cabrón! ¡Mocos! Y de repente escucha: ¡Mami, soy tu vaquera! No se preocupen, afortunadamente fue un sueño. ¡Está chingando! ¡Una hermana, perro! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ríndete, cabrón! Al menos esquívame las balas, pendejo. Mami, soy tu vaquero. Soy tu vaquero, dime, mami, soy tu vaquero. Hasta la bye bye. Ese cabrón antes quiso tirar balas al cielo, así como que no mames, es Navidad aquí, güey. Viejo estúpido, ¿verdad? Huevos. Y vámonos, vámonos para la frontera. Ahora sí vamos por el señor Richard Rose. ¡Ah, no mames! Los pinches cohetes tronaron fuerte, güey. Ya no me acordaba que explotaba eso, güey. ¡Vete por otro varo, güey! ¡Vete por otro varo! Güey, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Y sí, pues no mames, a huevo, ya aprendí, güey, ya aprendí. Pero sobre todo aprendí del ¡oh! Vamos para arriba. Espérate, el juez de la torreta. ¡No! No mames. Ahora sí te va a chingar. Ahora sí te va a chingar, güey. Ah, cómo das lata, güey. Una pinche hermana. ¡Quítate! ¡Heavy Machine Gun! ¡Vámonos! En efecto, es gaming. Espérate, no, no, espérate, espérate. Cuidado. ¡Ey, ey, ey! ¡Mándale, verdad! ¿Eh? ¡Manda a meter chingaderas! ¡Tíralo! Ahí voy, ahí voy. ¡Puta madre! Ok. ¡Ya, ya, ya! Ok. Please continue. Este no es como Metal Slug, güey. ¡Tíralo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pues no me dejen de salir, güeyes!
Ok, no le agarra el pedo a la dirección. Ok, ya ve. ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¿A dónde vas, primo? ¡Ay, qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Oh, mames, cabrón! ¡Luis Miguel! ¡Ya sabía que tú no eres Luis Miguel verdadero, cabrón! ¡Ya lo sabíamos! ¡Tú eres un impostor! ¡Yo lo supe desde tu primer concierto! ¡Espérate, güey! ¡Te estoy hablando! ¡Oh! Oh, 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 okay. Yeah. Ahí voy, 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 voy. Ya, güey, bájale de huevos. Bájale, bájale de huevos, pinche Luis Miguel, güey. ¡Yi! Ya mamó. Aquí me va a quitar como 10 créditos, ¡Diablo! ¡Y agáchate, hermano! ¡Ya es mi último crédito, primo! ¡Ya no tengo más dineros! ¡Y! ¡Ya, güey! ¡Eso! ¡Ah, no mames! ¿Sigues vivo, cabrón? ¡Hijo de la chingada! Me viste la cara de imbécil, güey. ¡Rápido, güey! ¡Me cambié más fichas! No te preocupes. Llegó mi primo de Estados Unidos y trae 10 varos más. ¡Pero córrele, güey! ¡Métele el pinche crédito! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Te voy a chingar! ¡Te voy a chingar! ¡Ahorita vas a ver cómo te voy a chingar! ¡Te voy a chingar, güey! ¡Es! Presentado por Konami, güey. Muy bien. ¿Y otra vez, güey? A ver. Sí, volví a empezar el juego. A ver hasta dónde duro. Con una vida, güey, nomás. Ya, tío, déjanos jugar a nosotros. ¡Nel! ¡Cállese! ¡Toma! Están aventando chingaderas. Ten cuidado, que vienen los pollos. ¡Ahí viene el pinche ganado! ¡Te vendo una vaca a 50 mil pesos! ¡Está muy cara, primo! ¡No! Aparte ni son vacas, güey, son toros. ¡No, sí, cierto! ¡Pero te la vendo barata!
Mira, güey, en San Cristóbal cuentan el doble. Allá son unos pinches cabreros, te lo estoy dejando a buen precio. ¡Ah, na, na! ¡Una hermana! ¡Dale culo, güey! Ahí vienen otra vez los pinches toros, cabrón. No hay pedo, no hay pedo. A mí me gustan las corridas. ¿Cómo? No, no pienses mal, las corridas de toros. ¡Ahorita vamos a los mangos! ¡Vamos a los mangos! ¡Ah, tu mamá en tanga! ¡Tu mamá en tanga! ¡Me la pela tú y el pinche crimen organizado! ¿Me entendiste? ¡Oh, mames! ¡El pinche hover precioso, cabrón! ¡Dale culo, güey! Marry me with my money. ¡Oh! ¡Entiérreme con mi dinero! Hay gente que vea esto resubido va a decir, ¿por qué se lo pasó dos veces? ¿Por qué no? A ver hasta dónde llega o con un crédito allá. ¡Ahora sí, cabrón! ¡Vámonos para la frontera! ¡Salí temprano! ¡Para agarrar los nanchis! ¡Para encontrar los toqueres! ¡Y el pan recién salido! ¡Y ahora sí, vámonos para la frontera, primo! Porque ahorita la leche de las escuelas se acaba rápido. ¡Oh! ¡Ah, pendejo! No te adelantes ahí, güey, sí, cierto. ¡Oh! Ese, güey. Cómo venía montado en su... su caballito, el imbécil ese. Aquí lo peligroso viene desde abajo. Los de abajo son los más pinches castrosos. Que no disparen esos güeyes porque... Ya mamó. Que no disparen. Cuidado. ¡Yee! ¡Me queda una vida! Divertidas son las maquinitas. Nunca me quiero ir de esta farmacia. Ojalá mi mamá nunca viniera por mí. Ojalá tuviera dinero infinito. Ahora sí, te voy a chingar. Tu jefa en tanga. Oye, ¿por qué le dices a todos que su jefe en tanga, güey? Eso. You got me. Oh, me tienes. Yeah. Vamos a estaje otra vez. Estaje. Oh. Aquí nada más estoy viendo al centro, güey. Concentrado en el centro para ver a todos. Ok. Si me ven haciendo bizcos, no se burlen de mí, eh. Hijo de su perra madre, ya valió.
48. Pues recuerden. ¡Oh! ¡Ya llegó la banda pesada, banda! ¡Eso chinga! ¡Unos pinches tequilitas! Y ahorita vamos a conquistar unas rucas. Claro, con su consentimiento. Porque eso es importante. ¡Ocos! Vaya que los vaqueros viven al extremo. Imagínate vivir en estas casas. Oye, voy a la tienda, güey. Encuentras estos pinches balacera y las rubias y las bombas. Pero bueno, siempre es buen momento para ir al table. Ah, no, por una cubita igual. Pero ahorita aquí cerca hay un table. También, se pone chingón ahí. Se llama el Mamitas. Ahí anda una morrita que me anda tirando el pedo. Pero yo ya le dije que no. Se llama, Altei Jarabo. Y hay otra que también yo creo que le gusto. Se llama Kareli Ruiz, pero yo ya le dije que no. Eso está diciendo el cormano, ¿eh? Yo no, yo estoy casado. ¡Haz las viejas! ¡Saca las viejas, saca las viejas! Dice cormano. ¡Quítese, perro! Ahorita me voy a chingar el pinche sistema, culo, si no. ¡Huevos, huevos! ¡Oh, oh! Vamos otra vez a las viejas. No piensen mal, esa es mi prima. No pienses mal, mi amor, es mi prima. Nada más que le da un chingo de gusto verme. Pero no pienses mal. ¡Oh, mames! ¿Otra vez tú, perro? ¿Y ya te había chingado? Oh, estás sin grandes problemas. ¡Tu jefa en tanga, pendejo! ¡Huevos, huevos, huevos! ¡Eso! ¡Oh, no más! ¡Oh, mi corazón dijo! Así dijo. ¡Neta, por Dios! Dice, me gustaría mucho que hicieras un resumen de Medieval, o más bien un especial de Medieval 1 y 2. ¡Oh, juegazos! Sí, algún día lo armaré. ¡Ayúdame! ¡Adentro está un desmadre! ¡Oh, sí! No te preocupes, nena. Yo me los chingo. ¿Y qué entra, güey? Hemos llegado hasta aquí con un crédito, No te preocupes. ¡No te preocupes, nena! ¡Yo me lo chingo! Primero chingate uno, primero chingate uno. ¡Uy! ¡Eso! En la primera vuelta, te voy a contar un secreto. Una recompensa se ofrece por Richard Rose. Pero sé precavido porque nada más te queda una vida. No, man. ¡Oh! Ahora sí continuemos con esta misión épica. ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 nene. Cuidado, aquí viene el poste, güey.
Cuidado, cuidado al poste. No vayas a saltar. Cuidado, cuidado al poste. ¡Y! ¡Oh! Y el Capitán América otra vez, güey. Este güey me va a matar. ¡Die! ¡Venga! ¡Ey! Esa palabra está mal. Esa palabra está mal. Ahorita me lo chingo, no te preocupen. Para que ya no siga discriminando a este cabrón. ¿Cómo que gringo? Yo soy cormano y soy latino, güey. ¡Viva el Fedeverso, perros! Amigo. ¡Oh! ¡Hay una serpiente en mi bota! Dice por acá, nomás se cubre. Sí, es que el pedo es que ese güey, si dejas que se acerque, da un pinche latigazo que es muy difícil esquivar, güey. Venga, de nuevo los viscos. Es la primera vez en mi perra existencia que llego aquí con un varo, ¿eh? ¿Te imaginas practicar y que así llegues a acabarlo con un peso? Vamos, sería chingón, sería un sueño. Yo sería más cabrón que un licenciado, güey. Si llegara alguien y me dijera, yo soy ingeniero. ¡Ja! ¡Pobre imbécil, güey! Una cabeza, 11 raiders con un peso. ¡Oh, la madre! Me iban a decir. ¡Oh, neta! 47, güey. Siempre llego de 47 a 50, ¿eh? Venga, a ver con el segundo. El Chief Santander se llama, ¿no? Cuidado. Y... Please continue. Ya, mamá. Es más, ya apagué mi cámara de la vergüenza. Muy bien. A ver, pues qué voy a poner. ¿Sí está la cámara? Ya, yeah, ok. Ay, güey, ya no voy a alcanzar. Es F, pendejo. A huevo. Te chingué, pinche máquina. Ok. Volvió el Shin Megami Konami. Gran juego de Konami, amigos. Muchos lo conocieron en Super Nintendo. Creo que tengo por aquí la de esta, de Super Nintendo. Déjenme... A ver si lo tengo por acá. Tin, 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 tin. A ver, déjeme checar rápidamente. Miren, creo que tengo acá el Sunset Riders. Estoy seguro que lo tengo por acá. Déjenme checar rápidamente. No lo tengo. Uy, no, entonces no soy gamer. No, pensaba que tenía la caja, amigos, pero no. Pero a ver, sí lo tengo. Sí tengo aquí el juego. A ver, déjame checar. ¿Ahí me están viendo o no me están viendo? Sí, ¿verdad? Sunset Riders.
Miren, aquí está el Sunset. Aquí está el Sunset Riders. A ver. Qué bonito queda este juego. Sí, muchos lo conocimos en Super Nintendo, ya después, pues con el tiempo también tuvimos un port de Sega Genesis. El de Sega Genesis pueden buscarlo en YouTube, de hecho, y no estaba tan chido, ni de pedo se parecía al juego original. Ahorita, les repito, pueden encontrar Sunset Riders, de hecho, para PlayStation 4, Xbox One, que a su vez pueden, supongo yo, jugarlo también en Xbox Series X y S, y también PlayStation 5, porque pues estas dos consolas son retrocompatibles con Play 4 y Xbox One, y también lo pueden encontrar en Nintendo Switch. Entonces pueden buscarlo en la tienda online, en Nintendo Switch, y lo van a encontrar. Ok, según yo está barato, no sé si esté como a unos de 300 a 400 pesos... No lo sé, pero ya lo pueden jugar en su versión de maquinitas. Van a encontrar exactamente el mismo juego que ahorita yo estoy jugando, ¿ok? Y así. Oigan, nos echamos 50 minutos de gameplay, ¿eh? Yo pensaba que no se iba a lograr. Pero bueno, platiquemos un ratito con la muchachada antes de irnos. Este stream va a continuar, amigos, en una plataforma morada que empieza con T, y puedes encontrarla tú en la parte de la descripción de ese stream. De hecho dice, a ver, déjame checar si sí está en la descripción. Sí, dice directos de lunes a viernes, 8 p.m. MX, en mi canal de T. Creo que no lo puedo decir aquí, pero ahí está el link, le puchas y directamente nos vamos para allá. De hecho, nada más apago aquí stream y luego lo comienzo por allá, ¿ok? Hoy te estoy jugando Gears of War. Pero si quieren, no sé si sigamos jugando maquinita o no. Digo, ya está todo el cero puesto. Si gustan, allá por allá nos vemos. Voy a leer un ratito más a la gente por acá antes de despedirnos. Dice, ¿tú crees que soy millonario o qué? Pero allá está gratis, güey. Allá está gratis. Ah, no, me hablas del juego. Sí. Digo, hay otras prioridades también, ¿no? Pero pues ahí, si te animas, pues ahí está el juego. Online, también en Play 4 y en Xbox lo encuentras en la tienda online, no viene en físico, pero sí, creo que se lanzó hace 2 años este port del Sunset Riders. Saludos Fede, saluditos Carmona, ¿cómo estás? Kevin Aguilar, bienvenido. Entonces vas a hacer stream en TikTok. No, la morada. TikTok es ¿de qué color es TikTok? Naranja, creo, ¿no? Saluditos Uriel, ¿cómo estás? ¿Hoy habrá video de la pensión? No, los videos de la pensión salen cada sábado. Entonces, como cada sábado, va a salir el día de mañana con un invitado especial, un psicoterapeuta, psicólogo, que nos va a hablar sobre la ansiedad. Y son temas muy importantes, ¿eh? Sí, no saben la cantidad de gente. Es un tema que yo tomé en ese video. Mucha gente deprimida en el chat cuando hago live streams, siempre llega alguien diciéndome estoy muy deprimido y demás. La salud mental es importante, entonces es un capítulo dedicado a la salud mental. Un saluditos Carlos González. Ahora que empiecen los de Kino Fighters. Sí, vamos poco a poco, los de Kino Fighters. De hecho, ustedes también pueden checar en mi canal algunos gameplays que he hecho, por ejemplo, de Fatal Fury y Art of Fighting, que son los orígenes de Kino Fighters. En orden cronológico seguiría Fatal Fury 2 y después Art of Fighting 2 y después ya Kino Fighters 94. Entonces mi plan es acabar en vivo el Fatal Fury 2 y ya irnos después con Art of Fighting 2. Y ahora sí, el Kino Fighters 94. Me da mucho miedo porque nunca he podido vencer a Rugal, la neta. De morro, mi papá tuvo el Kino Fighters 94 y de hecho lo tuve estacionada la maquinita y todo ahí en mi casa. Y yo jugaba diario esa madre.
no sabía todos los quintos y demás, pero sí, mi equipo favorito, mi grupo favorito, mi team favorito era el de México, estaba Robert, estaba Takuma y estaba Río, ¿no? Como yo había jugado los Art of Fighting, pues eran super favoritos para mí. Pero nunca pude vencer a Rugal. Y jugando diario esa madre, diario, diario. En stream lo pude jugar en emulador, el Kino Fighters 94, y le gané por tiempo, pero no mames, no fue una victoria chida, siento yo. Entonces, va a haber un stream dedicado a Kino Fighters 94, pero cuando mi hígado se sienta listo, güey. Sigue la cronología, dice por acá. Tienes que vencer tus miedos, dice. Sí, pero Rugal es Rugal, güey. No, y todavía me dabas miedo el Kino Fighters 95, porque ahí es chingarse al papá de Kyo y al Rugal, y seguido, según yo, si recuerdo bien, no es como que, ya vencí al papá de Rugal, al papá de Rugal, al papá de Kyo, y ya voy con Rugal, y bueno, no importa si ya me chinga Rugal 100 veces, voy a comenzar con Rugal. No, güey, según yo, sí es como que papá de Kyo y Rugal, me chingó Rugal, otra vez papá de Kyo, según yo. Entonces, está muy perro, güey. Kino Fighters 97 es más difícil. Fíjate que no, güey. No. Porque, ¿cómo se llama? El jefe de Kino Fighters 97, se me fue su nombre. Que es este dios. ¿Cómo se llama este güey? Se me fue. Orochi. Fíjate que Orochi tiene su mañita, Lo que es Gainitz en Kino Fighters 96 y Orochi en el 97 tiene su mañita. La 94 y la 95 para mí son de las más difíciles de todos los Kino Fighters, güey. Sí, no. Ya estoy para ir a tu otro stream. Gracias, hermano. Bomberman dice para acá. ¿Y esa caja de God of War? ¿Cuál caja? ¿Cuál caja de God of War? ¡Ah, esta! Esta es... Fíjense, desde que ustedes vieron mi setup, he tenido... Bueno, mi estudio, pues... Desde que hice el video, he comprado nuevas cosas. Este era como un kit del primer God of War que Santa Mónica mandaba a las, ¿cómo decirlo? A los medios periodísticos. Así como que, toma, esto es God of War, reséñalo. A ver, ¿qué es esto? ¿No? Decía la gente. Esto no era el juego completo, esto era simplemente una demo. Entonces, abrías esto, ya te encontrabas con, pues, esta media explicación del juego, ¿no? Así como que, God of War es un juego muy cabrón. Luego abrías otra vez y ya te encontrabas con la demo de God of War. Es una demo, nada más es el primer enfrentamiento con la Hydra y Yahweh. Material adicional. Este es material adicional, como la batalla de la Hydra. Y, bueno, a mí ya me vino el juego completo. Este está cerradito, está selladito, no lo quiero sacar. ¿Y este qué es? Este es un reel promocional. Y ya, o sea, y eso lo compré. Huélelo, dice, ¿a qué huele? ¿Por qué no juegas todos los God of War? Ya los jugué todos completos, Ya los jugué todos completos. Sí, está mamalón, dice. De hecho, pueden encontrar, tengo un canal que se llama Fede Life. Lo pueden encontrar en la descripción de este stream y de todos mis videos. Y allá subo, pues, pláticas que... platiquitas que armo en vivo... anécdotas, y también hay juegos. Cuando salió el Ragnarok, unos meses antes, me jugué todos los God of War. Los puedes encontrar allá, hermanito. Dice que tengas un hijo y lo rompa, por eso está hasta allá arriba. Fede Tutos dice por acá. Pero bueno, amigos, yo me despido por ahora. Vamos a continuar este stream en la plataforma morada, que ustedes pueden encontrar mi canal en la parte de la descripción. Ahí le puchan en la descripción y dice... por ahí una pequeña descripción de en vivos y directos por ahí de las 8 de la noche en mi canal de, y ahí le sale a la plataforma, le puchas y ahí voy a estar en 5 minutos. 5 minutos.
Ok, gente, muchas gracias. Últimos saluditos de la noche. Recuerden que si estás viendo esto resubido, mi querido hermanito, mi querida hermanita, claro que sí, totalmente en vivo. Ya no puedo ver los comentarios, ¿por qué? Sí, ya no puedo ver los comentarios. ¿Por qué chingas? ¿Por qué chingas? Recuerda que si estás viendo esto resubido, coméntame en la parte de acá abajito, en los comentarios, qué otro juego retro quieres ver. Próximamente, sí o sí, un día de estos, una semana de estas, vamos a armar stream retro de Snow Bros. 1 y 2 con Chris Martel. Ya quedamos nada más, de repente hay viajes, o de repente hay compromisos, o etcétera, etcétera. No logramos cuadrar, pero sí se va a armar. Ok, amigos, muchas gracias. Nos vemos en un ratito en el otro stream. Ay, perdón, la transición. Bye, ahora sí. Bye.